Muy bien, quiero que abra su Biblia. Jag vill att ni öppnar er Bibel. Y vamos a ir a Isaías 49. Och vi ska gå till Jesaja 49. Isaías 49. Jesaja 49. Y dice así el verso número 1. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, que le dijo, mi siervo eres, oh Israel, que le dijo, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, mire, en un verso habla Dios y ahora habla el siervo. Mire la diferencia cómo habla Dios y cómo habla un frustrado. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, no Dios, yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Puedes leer ahora los versos. Hör på mig, ni kustländer, lyssna ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig redan i moderlivet, han nämnde mitt namn redan i min mors sköte. Han gjorde min mun till ett skarpt svärd och gömde mig i skuggan av sin hand. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Han sa till mig, du är min tjänare i Israel, genom dig vill jag förhärliga mig. Men jag tänkte, förgäves har jag ansträngt mig, utan nytta förbrukat min kraft. Men min rätt är hos Herren och min lön hos min Gud. La versión, traducción, lenguaje actual, interconfesional, ese nombre es más complicado que no sé qué, pero bueno, dice así. Sin embargo, yo me dije, he trabajado inútilmente y he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. En realidad, lo que hago ahora es gracias al poder de Dios y ya Él ha preparado mi recompensa. Pero escucha esa parte. Sin embargo, yo me dije, he trabajado inútilmente, me he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. I en annan person så står det att jag har arbetat förgäves och jag har ingen styrka kvar och jag har inte uppnått någonting. Y quiero ministrarles en este primer discipulado hoy, en esta primera ministración, och på den här första bekänningen idag vill jag dela, sobre venciendo una de las cosas que más ataca a un líder. Om att besegra en av de sakerna som attackerar en ledare som mest. Y quiero ministrarles sobre cómo vencer el espíritu de la depresión. Jag vill prata om hur man besegrar depressionens ande. Cómo cuando esto se levanta contra ti en tu llamado, cómo usted lo tiene que vencer. Hur du måste besegra det här när det reser sig mot dig i tjänsten. Yo le dije cómo usted tiene que vencer cuando esto se levante contra usted en el llamado. Jag sa hur du måste besegra det här när det reser sig mot dig. Porque usted no puede dejar que esto se le sobreponga. För du kan inte låta det här ställa sig över dig. Porque Dios te llamó a ti para vencer. För Gud har kallat dig att segra. ¿Cuántos aquí en algún momento han sentido una tentación a la frustración, al desánimo, a la depresión? A ver, ¿cuántos aquí en algún momento fueron atacados? No se sienta mal. Todos en algún momento hemos sentido lo que dice el profeta Isaías. Inútilmente. He trabajado sin lograr nada. Jag har arbetat utan att lyckas med någonting. De nada sirvió mi inversión de tiempo. Min investering av tid tjänade ingenting till. De nada sirvió mi trabajo. Mitt arbete har inte tjänat någonting till. De nada sirvió mi compromiso. Min överlåtelse tjänade ingenting till. Porque no pasó nada. För ingenting hände. Probé todo. Jag har prövat allt. Y no pasó nada. Och inget hände. Escriba dos mentiras. Skriv ner två lögner. Dos mentiras. Två lögner. Que usted nunca le puede creer ni al diablo ni a usted. Som du inte får tro djävulen eller dig själv om. Cuando no tiene éxito. När man inte har framgång. Mentira uno. Den första lögnen. Lo he probado todo. Jag har prövat allt. Mentira. Det är lögn. Por eso no tiene éxito, porque no lo ha probado todo. Det är därför du inte har framgång, för du har inte prövat allt. Mentira número dos. Den andra lögnen. Yo lo di todo. Jag har gett allt. Mentira. Por eso está vivo, porque usted no lo ha dado todo. Det är lögn, för du lever fortfarande, du har inte gett allt. Nunca crea eso. Tro aldrig det här. Porque cuando usted comienza a caer en el desánimo, en la frustración y en la depresión, uno empieza a tener estas palabras nunca y todo, o todo y nunca. Så använder man de här orden,
Alltid och aldrig. Todo lo probé. Jag har prövat allt. Nunca nadie creyó en mí. Ingen har någonsin trott på mig. Mentira. Lögn. Eso no es verdad. Det är inte sant. Solamente que usted ha caído en una trampa almática. Att du har fallit i en själslig fälla. Y por eso yo quiero empezar con esta administración hoy. Därför vill jag börja med den här bekänningen porque idag. Yo quiero limpiar el camino para lo que el Espíritu Santo te va a impartir en este día. Jag vill rensa vägen för det som Helige ska utgjuta över dig idag. Le dije que yo quiero limpiar el camino para lo que el Espíritu Santo le quiere dar en este día. Jag vill rensa vägen för det som Helige vill ge till dig idag. Levante su mano. Lyft din hand y declare conmigo mig, y lo va a declarar con fuerza högt, con convicción med lo va a declarar con una certeza absoluta med total yo no le creo al diablo jag tror inte y tampoco le creo a mi alma inte min yo he decidido creerle a mi Dios min Gud. Aleluya. 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 Usted le va a creer a Dios. Du ska tro Gud. Mira todo lo que Dios dice. Se allt vad Gud säger. Mira todo lo que Dios dice desde el verso 1. Se vad han säger från vers 1. Dice Jehová me llamó desde el vientre. 1. Herren kallade mig från min mors sköte. Tuvo mi nombre en memoria. 2. Han nämnde mitt namn. Puso mi boca como espada aguda. 3. Han gjorde min mun till ett skarpt svärd. Me cubrió con su sombra. 4. Han la mig skuggan av sin hand. Me puso como saeta bruñida. 5. Han gjorde mig till en vass pil. Me guardó en su aljaba. 6. Han dolde mig i sitt koger. Me dijo mi siervo eres tú. 7. Han sa min tjänare är du. Pero fíjate, Dios te puede hablar mucho. Dios te puede decir mucho. Y tú igual terminar diciendo. Pero yo dije. No he logrado nada. Porque uno de los peores enemigos. En el llamado y en un momento de ataque emocional es ponerte a hablar contigo más que con Dios. Porque la frustración. Es un espíritu de sordera que no te deja oír a Dios. Är en dövhetens ande som inte låter dig höra Gud. Escríbalo, por favor. Skriv ner det, du snäll. La frustración. Frustrationen. Es un espíritu de sordera. Emocional. En ande av känslomässig dövhet. Que no te deja oír a Dios. Som inte låter dig höra Gud. Y yo quiero que hoy usted sea libre. Och jag vill att du ska bli fri idag. Y si usted no quiere ser libre. Och vill du inte bli fri. Váyase atado entonces. Så kan du gå härifrån bunden. Pero yo le dije que hoy Dios te quiere hacer libre. Men jag sa att Gud vill idag göra dig fri. De cualquier mugre. Från vilket moln som helst. Yo siento una unción muy fuerte aquí. Jag känner en stark smörjelse här. Esta mañana les tengo que contar, me visitó el Espíritu Santo esta madrugada. Den här morgonen så besökte Helige Ande mig. Y a veces el Padre. Ibland Fadern. A veces Jesús. Ibland är det Jesus. Pero hoy fue el Espíritu Santo. Men idag var det Helige Ande. Tuve una visitación tan hermosa del Espíritu Santo. Jag hade ett så ljuvligt besök av den Helige Ande. Que era como que me había vuelto a enamorar del Espíritu Santo. Att det var som att jag hade förälskat mig på nytt i honom. Había algo muy y entendí algo. Och jag y yo dije, ¿por qué me pasó esto hoy? ¿Qué ocurre hoy? Och jag frågade mig, vad är det som händer idag? Y entendí que el Señor venía a cobijarnos. Och Herren kommer för att övertäcka y el Espíritu Santo es el que se encarga de llamar y de enviar. Och Helige Ande är den som ser till att kalla och sända. Aleluya. Muy bien, quiero mostrarte algunas diferencias entre desánimo, desilusión y depresión. Jag vill ge dig några skillnader mellan missmod, besvikelse och depression. Desánimo, desilusión y depresión. Missmod, besvikelse och depression. Porque esto va en una degradación. För det här går i en nedgradering. Y lo primero es el desánimo. Och det första är missmodet. Usted tiene que entender que el desánimo ocurre muchas veces. Missmodet sker många gånger. Cuando comenzamos a trabajar más mentalmente. När vi arbetar mer mentalt. Cuando comenzamos a tener un afán mental. När vi har ett mentalt bekymmer. Por tratar de lograr algo que parece que no podemos nunca alcanzar. För att försöka uppnå någonting vi verkar aldrig komma att uppnå. Y es ahí donde uno siente. Och det är då man känner. Que uno se comienza a desanimar. Att man blir missmodig. Y una de las cosas que hace el desánimo es justamente una activación, una sobrecarga de pensamientos. Och missmodet är en överladdning av tankar. ¿Por qué alguien pierde el ánimo? Varför blir någon missmodig? Porque no tiene fuerzas. För att man inte har styrka. ¿Por qué no tiene fuerzas? Varför har man ingen styrka? Si está acostado todo el día, a lo mejor. Ligger ner hela dagen, kanske. Porque trabaja de una, con una sobrecarga, pero mentalmente. För att man arbetar med en mental överbelastning. Y por eso casi siempre el desánimo es una
de los factores que te hace desembocar en algo llamado ansiedad. Missmodet är det som lägger framför dig till ängslighet. Y el afán es peligroso. Och bekymmer är farligt. Porque el afán es trabajar sin resultado. För det innebär att arbeta utan resultat. El Señor enseñó esto. Herren lärde mig det här. El Señor enseña esto en su palabra. Han lär oss det här i sitt ord. ¿Podrá alguien, kan någon, por mucho que se afane, agregar a su estatura un codo? Hur mycket man än oroar sig, lägga till en al på sitt liv? ¿Puede alguien, por mucho que se afane, cambiar algo? Kan man förändra någonting, hur mycket man än oroar sig? Entonces la gente desanimada comienza a tener una sobrecarga y una falta de descanso en Dios. Har en överbelastning och vilar inte på Gud. Usted tiene que aprender a descansar en el Señor. Du måste lära dig att vila i Herren. Pero no es un descanso pasivo, es un descanso en fe. Men det är inte en passiv vila, utan en vila. Es un descanso donde yo mi alma la rindo, pero yo le creo al Señor que Él tiene poder para hacer cosas. El desánimo también abre una puerta a algo que se llama pesimismo y negativismo. Yo no sé si usted conoce la diferencia entre pesimismo y negativismo. Pesimismo, pesimism, es que todo lo que está pasando alrededor mío, det är att allt som händer runt omkring mig, no le veo nada bueno. Jag ser inget bra i det. El pesimista, pesimisten, es aquel que aún lo bueno lo torna en malo, por eso es pesimista. Det är den som till och med det som är bra vänder den till någonting dåligt. Negativismo es diferente. Negativitet är annorlunda. Cuando él mira hacia adelante no ve nada bueno. När han ser framåt ser han ingenting bra. Y una de las cosas que hace el desánimo, och det missmodet gör, es que te abre puertas a pesimismo y negativismo. Är att det öppnar dörren för pesimism och negativitet. Y uno deja de ver las cosas buenas que están pasando alrededor mío. Och man slutar se det positiva som händer runt omkring. Por eso Jesús es extraordinario. Därför är Jesus extraordinär. Le dije que Jesús es extraordinario. Jesús är extraordinär. Él nace en un hogar pobre. Han föds i ett fattigt hem. Él nace en una nación subyugada por los romanos. I en nation som styrs av romarna. Él nace como un esclavo de un imperio. Han föds som en slav i ett imperium. Él no tiene los recursos que tienen otros. Han har inte de resurser andra har. Él es Dios hecho hombre. Han är Gud gjort till människa. Es despojado de toda su divinidad. Han har lagt ifrån sig all sin gudomlighet. Pero él dice. Men han säger, mire, él dice, titta vad han säger, mira los lirios del campo, titta på liljorna, miren las flores, titta på blommorna. Solamente alguien verdaderamente libre, bara någon som verkligen är fri, puede disfrutar realmente de la naturaleza, kan verkligen njuta av naturen. Solamente alguien libre, bara någon som är fri, que roto con el afán y la ansiedad puede decir que linda esa flor, som har brutit med bekymmer och oro, kan säga que lindo está el cielo, blomma, vad vacker himmel, que lindo está todo, vad allt är fint. El pesimista, pesimisten, no ve nada bueno en nada a su alrededor. La gente pesimista es mal agradecida. Ellos no ven lo bueno en las bendiciones, lo que Dios ha hecho. Todo está mal, no, nada estuvo bueno. Y cuando miran el futuro, tampoco va a pasar nada. Por eso usted tiene que tener cuidado, porque el desánimo te abre esas puertas. A la otra cosa que te abre puertas es a una falta de proyección. La gente desanimada no ve posibilidades en las adversidades. Y si usted va a ser un líder en este tiempo, ¿qué le dije yo? Si usted va a ser, ¿qué cosa? Un líder en este tiempo, el líder tiene una cualidad. El líder, lo que lo hace diferente al seguidor, es que en las dificultades ve oportunidades. ¿Escuchó lo que yo dije? ¿Usted sabía que hay gente que se va a perder su milagro este año? No diga amén a eso. Pero ¿usted sabía que gente va a perder su milagro? Porque ellos creen que las oportunidades llegan en las cosas buenas, bonitas, lindas. Las oportunidades de Dios siempre vienen envueltas en algo llamado crisis. Y lo que otro va a vender caro, tú lo vas a comprar barato. Le voy a enseñar, esto no es un tema de prosperidad, pero recuerde este principio para prosperar. Para prosperar hay un principio que dice así: tiempo y oportunidad acontecen a todos. Solamente
Bara det, que algunos no lo van a ver. Att några inte kommer se ¿Por qué no la van a ver? Varför kommer de inte se porque es pessimista. För att man är pessimistisk. Porque es negativo. Man är negativ. ¿Y por qué es pessimista y negativo? Och varför är man det? Porque anda desanimado. För man är missmodig. Y los desanimados Och de missmodiga nunca pueden ver kan aldrig se lo bueno en lo malo. Det goda I det onda. Porque en lo malo siempre viene algo bueno. För I det onda kommer alltid någonting gott. En la dificultad siempre viene una oportunidad. I svårigheten kommer alltid en möjlighet. Y para poder ver oportunidades en dificultad hay que ser líder de verdad. Och för att kunna se möjligheter I svårigheter måste man verkligen vara en ledare. Le dije que hay que ser líder de verdad. Man måste verkligen vara en ledare. Lo segundo importante det andra viktiga es la desilusión. Det är besvikelse. La desilusión es diferente al desánimo. Besvikelse, det skiljer sig från missmod. ¿Está escribiendo? ¿Está aprendiendo? Skriver du, lär du dig? ¿Está aprendiendo? ¿Está escribiendo? Muy bien. Desilusión es distinto. Det är annorlunda. Ya la desilusión es una es un escalón más abajo. Det är ett steg ännu längre ner. La desilusión besvikelsen te abre puertas a algo llamado frustración. Öppna dörrar till frustration. ¿Qué es frustración? Vad är frustration? Frustración Frustration es un sentimiento det är en känsla que me ha convencido a mí som har övertygat mig que lo que quiero alcanzar nunca lo voy a lograr. Om att det jag vill uppnå kommer jag aldrig uppnå. El frustrado den frustrerade es un incrédulo silencioso. Är en som inte tror I tystnad. Lo repito, un frustrado es un incrédulo silencioso. En frustrerad är en otroende I tystnad. Él no le cree a Dios. Han tror inte Gud. De forma silenciosa. På ett tyst sätt. De forma callada. På ett tyst sätt. En su alma. I sin själ, ha dicho, så har han sagt, mi ministerio nunca va a cambiar. Min tjänst kommer aldrig förändras. Mi célula nunca va a lograr crecimiento. Min cellgrupp kommer aldrig mi iglesia nunca va a avanzar. Tillväxt eller gå framåt. Por eso usted tiene que tener cuidado. Så att du måste vara försiktig. Porque la frustración för att frustrationen es todo lo opuesto a la fe. Är motsatsen till tron. Le dije que la frustración frustrationen es todo lo opuesto a la fe. Är motsatsen till tron. La fe es estar convencido. Tron är att vara övertygad. Que si Dios lo ha dicho, att om Gud har sagt det, yo lo tengo en el nombre de Jesús. Så har jag det I Jesu namn. ¿Qué fe? Vad är tro? Lo voy a tener. Jag kommer att ha no, det. Lo tengo. Nej, jag har lo det tengo. Redan. Jag har lo det tengo. Redan. Ya es mío. Det är redan Dios me lo dio. Gud har gett Dios me lo entregó. Gud har gett det till mig. Eso es fe. Det är tro. Y por eso la frustración es peligrosa. Så frustrationen är farlig. Pero la frustración Men frustrationen también te abre puertas o la desilusión también te abre puertas a algo llamado decepción. Öppnar också dörren till besvikelse. ¿Qué es decepción? Vad är det för någonting? Ocurre por la imposibilidad de hacer un deseo posible. Det sker genom omöjligheten att uppfylla en önskan. Uno dice lo que yo deseo nunca lo voy a tener. Man tänker att det jag längtar efter kommer jag aldrig få. Por eso usted tiene que tener cuidado. Så att du måste vara försiktig. Porque la decepción también es un autoengaño. För besvikelsen är också att man lurar sig själv. Este autoengaño de la decepción. Och besvikelsen det här att lura sig själv. Tú te convences a ti mismo. Gör att du övertygar dig själv. Que Dios no te quiere apoyar. Om att Gud inte vill stötta que Dios no te quiere bendecir. Han vill inte välsigna dig. Y por eso es peligroso. Och därför är det farligt. La desilusión te abre puertas a una tercera cosa que se llama espíritu de fracaso. Besvikelsen öppnar också dörren för ande av misslyckande. Quiero que declare conmigo, yo reprendo de mi vida. Säg med mig, jag näpser från mitt liv. Yo reprendo de mi ser. Jag näpser från mitt liv. Cualquier espíritu de frustración y fracaso. All ande av frustration och misslyckande. Usted tiene que tener cuidado con el fracaso. Du måste vara försiktig med det. Porque el fracaso comienza a tomar lugar en ti de forma paulatina, pequeña, hasta poseerlo todo. För misslyckandet tar stegvis plats I ditt liv tills det har tagit över allting. Y hay gente que por abrirse al espíritu del fracaso. Och det finns de som på grund av att de öppnar sig för de här ahora hecho del fracaso su identidad. Nu har de gjort misslyckandet till sin identitet. ¿Cómo alguien hace del fracaso su identidad? Hur gör man så? Cuando comienza a decirse a sí mismo. Soy un fracasado. Soy inútil. No sirvo para nada. No porque usted falló. Bara för att du har felat. Usted es un fracaso. Betyder inte det att du se lo vuelvo a repetir. Jag upprepar det. No porque usted falló. Bara för att du har gjort fel. Usted es un fracaso. Betyder inte det att y du se lo digo por tercera vez. No det. Porque usted falló. Bara för att du gjort fel. Usted es un fracaso. Betyder inte det att du tenemos är un Dios vi har en Gud que está dispuesto som är villig a ir con nosotros. Att gå med oss. Porque seis veces y siete veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. För sju gånger faller den rättfärdige men reser sig upp igen. Por eso usted no es un fracaso. So, du är inte ett misslyckande. Declare conmigo. Säg med mig. Cristo. Cristo.
Christus no ha hecho de mí un fracaso. Har inte gjort mig till ett misslyckande. Usted tiene que creerlo. Det måste du tro. Usted på. Está hecho para qué? Para conquistar. Du är para ganar. För att erövra. Usted tiene que creer que en Cristo que somos. Y Christus, vad är vi? Más que vencedores. Mer än övervinnare. Ahora lo repetimos mucho y se vuelve un cliché. Vi upprepar det mycket och det blir en kliché. Pero usted no es un fracaso. Men du är inget misslyckande. ¿Sabe por qué es importante no creer la mentira del fracaso? Vet du varför det är viktigt att inte tro? Atención. Quiero que agarre esto que le voy a decir. Atención. Esto te va a salvar la vida un día en el llamado y en el ministerio. Atención. Le quiero explicar por qué usted no puede creer que usted es un fracaso. Porque en el llamado se necesita una cierta cualidad para tener éxito. Que se llama intento error, intento error, intento error, hasta que haya intento éxito. Det är att man försöker och gör fel tills man når framgång. La gente que se creyó el cuento que fracasado deja de intentar. De som tror att de är misslyckade slutar försöka. Y el llamado requiere de un líder. Kräver en ledare. Intentó. Som har försökt. No erró. Och det blev fel. Intentó de nuevo. Försökte igen. Erró. Det blev fel. Pero intenta aquí. Och sen försökte man igen. Erró. Så blev det fel. Intenta acá. Försöker här. Erró. Det blev fel. Pero sabe. Men han vet. Pero sabe. Han vet. Pero sabe. Vet. Que en ese intento. Att i det försöket. En cualquier momento algo se le va a romper en el nombre de Jesús. I det som helst så kommer någonting brytas igenom. ¿Sabe que gente deja de intentar? Vet du, när människor slutar försöka. Cuando usted cayó en la frustración. När du faller i frustrationen. En la decepción. I missmodet. En el espíritu del fracaso. I ande av misslyckande. Usted dice, ¿para qué lo vamos a intentar? Och du säger, varför ska vi ens försöka? Pedro. Petrus. Maestro. Mestare. Ya trabajé toda la noche. Jag har arbetat hela natten. Ya lo intenté toda la noche. Jag har jobbat hela natten. Claro, en tus fuerzas. Ja, i din styrka. Pero ahora lo vamos a intentar en mi palabra. Nu ska vi göra det i mitt ord. En mi palabra. I mitt ord. Aleluya. Aleluya. Quiero decirle que el Señor puede romper tu fracaso en un segundo. Gud kan förgöra ditt misslyckande på en sekund. Le dije que el Señor puede romper su fracaso en un instante. Herren kan förgöra ditt misslyckande på Aleluya. En sekund. A lo cuarto que usted abre puertas con la desilusión. Det fjärde du öppnar dörren med besvikelse. Algo que se conoce como el encajonamiento. Någonting som vi kallar för inrutning. Usted se encierra en sí mismo. Du låser in dig själv. Usted se aísla. Du isolerar dig. Se encierra. Du låser in dig. En usted mismo. I dig själv. Y no le da lugar a Dios. Och du ger inte plats åt Gud. Usted puede estar aquí sentado hoy. Du kan sitta här idag. Resentido. Vara bitter. Resignado. Vara, ha mycket arg. Cerrado. Vara stängd. Encajonado. Vara låst. Y diciendo. Och säga. Yo ya me convencí. Jag har redan övertygat mig. Aunque Dios me hable. Även om Gud talar. Yo ya siento, yo pienso. Så tänker jag redan. Y usted se resigna. Och du står emot. Quiero decirle. Jag vill säga till dig. Que a Dios no le importa. Att Gud bryr sig inte ¿Cuántos años usted ha intentado algo, probado algo? Hur många år du försökt någonting? Dios sigue creyendo en ti. Gud fortsätter tro på dig. Y el Señor te dice a ti hoy. Och Herren säger till dig idag. El Señor te dice a ti hoy. Han säger till dig idag. Mi siervo eres tú. Min tjänare är du. Mi siervo eres tú. Min tjänare är du. Y cuando mire lo que dice el verso 4 una vez más. Se vers 4 igen. El verso 4. Dice así: Pero yo dije por demás, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero menos mal que la cambia. Men jag tänkte förgäves i ansiktet utan nytta förbrukat min kraft. Porque usted tiene que ser rápido. Du måste vara snabb. Este parece un versículo lunático. Det här verkar vara en galen vers. De un extremo. Como que el profeta entiende que está hablando mal. Som att profeten förstår att han säger något fel. Y aquí cambia rápido. Så ändrar han sig snabbt. Dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Men min rätt är hos Herren och min lön är hos min Gud. Fíjese que Dios no responde, no le dice nada aquí. Se, Gud svarar inte här. Pero Dios le responde cuando él dice esta otra frase. Men Gud svarar efter den andra meningen. Cuando él cambió el lenguaje. När han ändrade sitt språk. Cuando él cambió el lenguaje. När han ändrade språket. Le dije que cuando él cambió el lenguaje. När han ändrade språket. Escuchen lo que Dios le dice ahora. Lyssna på vad Gud säger nu. Verso 5. Vers 5. Verso 5. Léalo fuerte. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Verso 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di
por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Verso 5 y verso 6. Vers 5 och 6. Och nu säger Herren, han som från moderlivet formade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom, för jag är ärad i Herrens ögon och min Gud är min styrka. ¿Usted quiere que Dios le hable? Vill att Gud ska tala till dig. Cambie sus palabras. Ändra dina ord. Cambie sus palabras. Ändra dina ord. ¿Usted quiere que Dios le hable? Vill att Gud ska tala till dig. Deje de hablar con usted mismo. Sluta prata med dig själv. Fracaso. Misslyckande. Derrota. Misslyckande. Pérdida. Nederlag. Y comience a decir. Och börja säga. Lo voy a lograr con Dios. Jag ska lyckas med Gud. Lo voy a alcanzar con Dios. Jag ska uppnå det med Gud. Lo voy a poseer con mi Dios. Jag ska inta det med min Gud. Voy a tener con mi Dios multiplicación, crecimiento. Lo voy a lograr en Dios. I Gud så ska jag uppnå multiplicering och tillväxt. Tú lo vas a lograr, Pastor Clyde, Pastora Verónica, Pastora Ana, Pastor David, Pastor Julio, Pastor Francisco, Pastora Fresia, Pastora Carolina, Pastor Eric, Pastor Héctor, Pastora Anne, Pastora Alejandra, Pastor Andrés. Lo van a lograr. Lo van a lograr. Lo van a lograr. Lo van a lograr. Y el diablo que se ríe de ti hoy, ese es el diablo que va a llorar mañana. ¡Aleluya! Usted lo tiene que creer. Gloria a Dios. De manera que el desánimo te abre puertas a la desilusión. Y la desilusión te abre puertas a algo que ya es más peligroso, conocido como la depresión. La depresión tiene algunas cualidades importantes que es bueno que la conozca, porque usted no las puede recibir. Le dije que usted no las puede recibir. La depresión, usted la comienza a reconocer porque usted cae en la trampa de la exageración. Conclusiones extremas. Du drar extrema slutsatser. Culpabilidad extrema. Överdriven anklagelse. Victimismo extremo. Att du ser dig själv som ett offer. O altivez extrema. Eller överdriven, överdrivet högmod. Usted se va a dar cuenta que usted comienza a tener no solamente un negativismo, usted comienza a decir todo está mal. Du har inte bara negativitet, utan du ser att allt är dåligt. Nada está bien. Inget är bra. Y por eso usted tiene que tener cuidado. Så att du måste vara försiktig. Porque cuando usted se vuelve extremista, för när du blir en extremist, usted va a comenzar a volverse un enemigo de Dios. Då blir du en Guds fiende. ¿Por qué? Varför? Porque Dios nunca habla. För att Gud talar inte. Como habla un depresivo. Så som en deprimerad ahora talar. ¿Cuántos aquí en algún momento han hablado algo que se han arrepentido? Yo lo he dicho muchas veces. ¿Cuántos han dicho algo de gente, de usted mismo, de su familia, y después usted dice, ¿por qué dije eso? ¿Cuántos, si pudieran regresar el tiempo, arreglarían ciertas palabras que dijeron? Yo levanto las dos manos. Hemos dicho, hemos hecho. Pero usted tiene que tener cuidado, porque cuando uno empieza a entrar en la depresión, usted comienza a tener un victimismo que es peligroso. Usted comienza a ver una oscuridad total, no ve esperanza, no ve solución. Du ser besvikelse. Usted comienza a sentir que usted es el culpable de todo. Du ser att du är en skyldige. Yo soy el culpable. Jag är skyldig. Yo soy el que causó todo. Det är jag som har orsakat allt. Y Dios, escuche esto. Och lyssna på det här. Dios no usa el término culpabilidad contigo. Gud använder inte ordet skuld. Dios iba a usar la palabra responsabilidad. Utan han använder ordet ansvar. Y hay una gran diferencia. Och det är en stor skillnad. Entre ser responsable mellan att vara ansvarsfull y ser culpable. Och vara skyldig. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Culpabilidad es una sentencia que no tiene vuelta. Responsabilidad es también una conclusión, pero que tiene vuelta. Cuando usted acepta la culpabilidad, usted golpea el martillo y usted dice sentenciado a muerte, sentenciado a depresión, sentenciado a fracaso por el resto de la vida. Y la Biblia dice que en Cristo no hay culpabilidad, no hay condenación. Tengo noticias. Con Dios no hay caso imposible. Con Dios no hay un caso imposible. Dios no quiere que tú digas que eres el culpable de algo.
ska säga att du är skyldig. Quiero que le digas, papá, yo he fallado. Utan säga, pappa, soy responsable. Jag har felat, jag humillo. Jag ödmjukar mig. Y yo sé que ahora tú me puedes volver a levantar. Och nu vet jag att du kan resa upp mig igen. Yo sé que tú me puedes volver a usar. Jag vet att du kan använda mig. Aleluya. Igen. ¿Se acuerda Sansón? Kommer du ihåg Simson? Está ahí entre los pilares. Han står mellan pelarna. Había fallado. Han hade felat. Se había equivocado. Han hade gjort fel. Dios le había hablado. Gud hade talat. Pero él mira hacia el cielo. Men han ser upp mot himlen. Y dice Dios. Och han säger, Gud, vuelve a darme fuerzas otra vez. Ge mig styrkan på nytt. Aleluya. Aleluya. Cuando usted toma responsabilidad när du tar ansvar, y usted vuelve a creer och du tror igen, que Dios lo puede hacer, att Gud kan göra det, usted va a ver que Dios va a trabajar todo a su favor. Då märker du att Gud kommer att arbeta till le dije, recuerde esto, kom ihåg cuando det här, usted puede creer när du kan tro, a pesar de que uno falle, trots att man har felat, pero si uno puede volver a creer, men om man kan tro igen, y uno puede creer que Dios tiene misericordia, gracia, y uno se arrepiente y le dice, Dios, yo fallé, lo reconozco, no le voy a echar la culpa a nadie. Om man omvänder sig, Gud, jag kommer inte skylla på någon annan, jag tar ansvaret. Papá, yo te creo. Och säger, pappa, jag tror dig. Usted va a ver que la fuerza del ayer, att gårdagens styrka, que lo que parecía que Dios nunca más iba a volver a hacer contigo, det som du trodde Gud aldrig skulle göra med dig, Dios lo volverá a hacer. Det ska Gud göra ännu en gång. Dios lo va a cumplir contigo. Gud kommer att uppfylla det med dig. Pero la depresión también te abre puertas a algo que se conoce como el despropósito. Depressionen öppnar också dörren till något som kallas för osyfte. Despropósito es cuando tú pierdes el sentido y el valor de lo que se hace. Nada tiene significado, nada más tiene sentido. ¿Se dio cuenta lo que dice aquí el verso 4 de Isaías 49? ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 4? Pero yo dije, por demás he trabajado en vano. En vano yo he trabajado y sin provecho he consumido mis fuerzas. Y es eso lo que usted abre puerta a ese despropósito, en vano. Le voy a decir algo. Con Dios, usted nunca piensa, sirve, trabaja o hace algo en vano. Usted va a descubrir que cuando lleguemos un día a la eternidad, Dios guardó hasta todos tus buenos pensamientos. Dios Gud guardó cada intento, todo lo bueno tuyo, Dios lo tiene guardado. Har sparat allt det goda du har. Y cuando usted le diga a Dios, ¿y te acuerdas cuando yo te fallé? No me acuerdo. Och när du säger, Gud, kommer du ihåg när jag gjorde det här? Porque la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Minns han inte det, för att Jesu blod rena från all synd. Pero mire lo que hace la depresión esto. Se vad depressionen gör. Por demás he trabajado. Förgäves har jag ansträngt. En vano he trabajado. Utan nytta har jag fått. Y sin provecho. Sin ganancia. Utan någon vinst. No voy a tener ganancia. Jag kommer inte ha någon vinst. Recuerde esto. Kom ihåg en el llamado, recuerde esto. I kallet. En el llamado, recuerde esto. Kom ihåg le estoy hablando kallet. De mi experiencia. En el llamado. Kom ihåg att i kallet. Uno siembra aquí. Så sår man här. Y puede ser que tu cosecha esté preparada en este lugar. Men din skörd kanske är redo här borta. Y tú siembras aquí. Och så sår du här. Pero puede ser que tu cosecha está preparada acá. Men skörden är förberedd här. Y tú siembras en una persona. Och du sår i en person. Y la cosecha viene en otra persona. Och skörden kommer i en annan. Pero que la cosecha viene. Men att skörden kommer, viene. Det gör den. Que la cosecha viene, kommer, viene. Le dije que la cosecha viene, kommer, viene. De pero la gente que tiene ese espíritu de depresión, de som har depressionens ande, uno dice, porque usted va a sentir esto muchas veces. Det här kommer du känna många gånger. Su célula no te valora. Din cellgrupp värdesätter inte dig. Te valora gente de otra célula. Människor från andra cellgrupper tu iglesia det. No te valora. Kyrkan värdesätter inte dig. Parece que te valoran gente de otras partes. Verkar som människor från andra platser gör det. Y el enemigo te va a tentar. Och fienden kommer fresta dig. A creer que este no es tu lugar. Och får dig att tro att det här är inte y te plats. Va a hacer caer en la tentación. Och kommer få dig att falla i frestelsen. Y te va a poner pensamientos en la mente. Och ge dig tankar. Y te va a tratar de sacar de alguna forma. Och försöka få ut dig härifrån. Pues usted tiene que tener cuidado. Så att, var försiktig. Porque Dios. För att Gud, la razón por que te dio esa célula que tú tienes hoy. Anledningen till att du har fått den cellgruppen du har idag. Y la razón por que tienes lucha con la gente. Och varför du strider så mycket med människor. Porque usted va a descubrir que en una célula uno tiene lucha con gente. Därför att i en cellgrupp så har man strider. No diga amén, pero ¿cuántos saben lo que hablo? Säg inte amen, men la gente no te entiende, la gente no cree, tú le dices vamos, la gente se queda. Ah. Man säger till folket, kom igen, vi går, och de stannar kvar. Pero usted tiene que tener cuidado. Men du måste vara försiktig. No se canse de sembrar. Tröttna inte på att no så. Se canse de sembrar. Tröttna inte porque på de så. Alguna parte. För att någonstans le dije de alguna parte. Någonstans ifrån. Viene su cosecha en el nombre de Jesús. Din skörd. ¿Sabe lo que he aprendido? Esto me impacta. He aprendido esto con Dios. Jag har lärt mig det här med Gud. La semilla nunca fracasa.
Att fröet tröttnar la aldrig. Semilla nunca falla. Fröet felar aldrig. La semilla va a buscar un camino para darte tu cosecha. Det kommer att hitta en väg till din skörd. Pero la semilla en Dios nunca falla. Ninguna oración va a fallar, ningún evangelismo va a fallar, ninguna vigilia va a fallar. Todo lo que hemos hecho para Dios va a dar fruto de alguna forma. Allt vi har gjort för Gud kommer bära en frukt i sin tid. Aleluya. Póngase la mano en el pecho y declare conmigo. Lägg handen på ditt hjärta och säg. Una mano en el pecho y la otra al cielo y declare conmigo, yo renuncio a todo espíritu. Yo avsäger mig all ande. Y yo renuncio a todo pensamiento. Och jag avsäger mig alla tankar. A todo sentimiento. Alla känslor. A toda voz enemiga. Alla fiendas röster. Que me ha dicho que yo no voy a ver mi cosecha. Som säger att jag inte ska se min skörd. Hoy apago. Idag släcker jag. Hoy apago. Idag släcker jag. Toda ner. Voz enemiga. Fiendes röster. Porque lo que Dios ha dicho för det Gud har sagt, de mi cosecha, om min skörd, de mi avivamiento, om min väckelse, lo voy a ver, det ska jag lo se, voy a tener, det ska jag ha, lo voy a poseer, det ska jag inta. No le creo al hombre, jag tror inte människan, no le creo al diablo, jag tror inte djävulen, pero yo le creo a Dios, men jag tror Gud, y Dios no me va a fallar, och Gud ska inte fela Dios mig. No me va a fallar. Gud ska inte fela. Dios no me va a fallar en el nombre de Jesús. Aleluya. Le dije aleluya. Le dije aleluya. Dios no te va a fallar. La depresión te abre puerta a algo. Número tres. Número tres. A alucinaciones y delirios mentales. Hallucinationer. La depresión. Depressioner. Activa la parte errónea de la imaginación. Aktiverar föreställningens felaktiga sida. ¿Sabía usted que la depresión es creativa? Visste du att depressionen är kreativ? La depresión. Depressionen. Es un productor de cine. En filmregissör. La depresión, hermano, crea una película, pero extraordinaria, con actores, con drama, con acción, con todo. Depresionen kan skapa såna enorma filmer med allt. Los médicos han descubierto que la depresión activa una parte de la imaginación que es la negativa. Att depressionen aktiverar en föreställning som är negativ. Y usted comienza a ver muerte. Och du börjar se död. Usted ve accidentes. Och du börjar se usted ve un velorio. Du ser en begravning. Usted ve un cementerio. Och du ser en begravning. Usted ve que lo matan. Du ser att du blir dödad. Usted ve que pasan tragedias. Du ser tragedier. Porque la depresión. För att depressionen. Te abre puertas a alucinaciones y delirios mentales. Öppnar dörrar för hallucinationer. Por eso usted tiene que tener cuidado con la depresión. Så du måste vara försiktig med depressionen. Porque te da imaginaciones equivocadas. För det ger dig felaktiga föreställningar. Y usted tiene que tener una imaginación redimida. Och du måste ha en friköpt föreställning. ¿Qué le dije yo que debe tener? Vad är det du måste ha? Declárelo fuerte conmigo. Yo debo tener. Sí, yo måste ha una imaginación. En föreställning. Redimida. Som är friköpt. ¿Sabe por qué Dios nos dio la imaginación? Vet du varför Gud har gett oss föreställningen? Para entrar rápido por fe a un lugar. För att snabbt gå in i tro på en plats. Para eso Dios nos dio la imaginación. Det är därför vi har fått föreställningen. La imaginación es tan poderosa. Föreställningen är så mäktig. Que Dios dice. Att Gud säger. Que si un hombre mira a una mujer y la codicia, que se acuesta con ella. Ya adulteró, listo. Está listo el adulterio. Ser på en kvinna i sina tankar har begärt henne så har han redan syndat. Y Dios dice. Och Gud säger. Que si un hombre le dice a su hermano necio, fatuo, ya lo mató. Listo. En man säger till sin bror, det är idiot, så har han redan dödat honom. De manera. Så att que la imaginación tiene tanto poder para Dios. Föreställningen har så mycket kraft för Gud. Que lo que usted ve en la mente, usted ya lo hizo para Dios. Att det du ser i sinnet, det har du redan gjort. Y lo que usted dijo ya lo hizo para Dios. Och det du har sagt, har du redan gjort. Y Dios quiere que tú uses la imaginación y la palabra para ver por fe y hablar por fe, porque lo que ves por fe y hablas por fe ya lo tienes en el nombre de Jesús. Gud vill att du ska använda din tro för att se i tron. Si Dios, om Gud, cuenta por pecado, räknar som synd. Si Dios, om Gud, cuenta por pecado, räknar som lo synd, malo que imaginaste, det onda du föreställde, te cuenta como justo, räknar också som rättfärdig, lo bueno que estás creyendo, det goda du tror. Pero la gente que no tiene la imaginación redimida anda mirando para abajo. Soy un fracasado. Voy a perder todo. Voy a perder mis finanzas. Voy a perder mi vida. Pero el Señor, ¿qué le dice a los discípulos? Alzad
vuestros ojos, porque el depresivo siempre mira hacia abajo. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Mira los cielos. Ah, levanta la mirada. Cuenta las estrellas. ¿Qué le dice cuando le va a dar la tierra? Alza tus ojos, le dice en el capítulo 13, verso 13, cuando Lot se va de él. Alza tus ojos. Mira el norte, mira el sur, mira el este, el oeste, porque todo lo que veas yo te lo voy a dar a ti. ¿Qué significa en la Biblia alzar los ojos? Volver a soñar. Volver a imaginar. Volver a creer. Yo recibí una palabra, me vino esta palabra. Jag fick det här ordet, esta madrugada. I gryningen. Pero de la nada. Men från ingenstans. Yo no he escuchado esta palabra, no he leído, no he oído nada de esto, pero así vino. Desempolva tus sueños. Yo escuché eso literalmente esta madrugada. Vuelve a desempolvar tus sueños. Damma av dina drömmar. Desempolva tus sueños. Damma av dina drömmar. Porque uno los tiene guardados, llenos de polvo, debajo. Vuélvalos a desempolvar. Damma av dina drömmar. Porque los sueños es parte del lenguaje del Espíritu Santo. ¡Oh, aleluya! Algo sentí ahí. ¡Aleluya! Grite conmigo, voy a desempolvar. Say, yo ska damma av. Palabras del ayer. Profecías del pasado. Profecior. Cosas que escribiste en el 2000. Saker du skrev ner 2000. Usted las va a desempolvar. Y todo lo que Dios le habló ayer, Dios tiene poder para hacerlo realidad hoy. Oh, aleluya. Aplauda al Rey de Gloria, por favor. Desempolva tus sueños. Me vino así de la nada. Yo no he leído esa palabra. Jag har inte läst det ordet. Yo no he escuchado esa palabra. Jag har inte hört det ordet. De la nada. Det kom från ingenstans. Me guardé silencio delante de Dios. Och jag var tyst inför Gud. Y vino claro. Och så kom det ordet. Desempolva tus sueños. Tydligt att damma av dina drömmar. Desempolva tus sueños. Damma av dina drömmar. ¿Usted está esperando que Dios le diga algo nuevo? Du förväntar att Gud ska säga något nytt. Dios dice, anda lo que yo ya te dije. Gud säger, gå tillbaka till det jag redan har sagt. Anda lo que yo ya te hablé. Gå tillbaka till det jag redan har sagt. Quítale el polvo. Damma av det. Sácalo debajo del cajón. Ta ut det där du har lagt det. Vuelve a limpiarlo y vuelve a pelear con las profecías que yo te di ayer, te dice el Señor. ¡Aleluya! Diga conmigo, mire, le cuento cómo yo me ministro en las mañanas. Porque yo tengo problemas de concentración desde muy pequeño. Así que yo me ministro todos los días. Me pongo la mano aquí atrás. Y yo digo, Señor, todo lo que está en mi subconsciente de experiencias que viví en el pasado, como niño, cualquier cosa, que Satanás pueda usar para traerlo a luz de repente, en esta hora lo pongo bajo la sangre. Porque en el subconsciente está todo lo que no está en tu consciente. Que si yo te digo, ¿te acuerdas de esto? Tú me vas a decir, no, yo no me acuerdo. Pero está guardado. Y si Satanás tiene algo que ver con eso, él va a usarlo en cualquier momento contra ti. En la oración, en un tiempo de ataque, de desánimo, y te va a sacar algo. I en tid av attack och frustration kommer han ta fram någonting. Después yo me ministro la concentración. Och sen bekänner jag mig själv koncentrationen. Yo hoy voy a concentrarme. Idag ska jag koncentrera voy mig. A ver a Dios. Jag ska se Gud. No voy a tener pensamientos perturbadores. Jag ska inte ha konstiga tankar. No voy a tener la mente dividida. Jag ska inte ha ett dividerat sinne. No voy a estar afanado mientras oro. Jag ska inte vara bekymrad medan jag ber. Y me ministro la tercera parte, la imaginación. Och sen så bekänner jag också föreställningen. Hoy se me activa una imaginación de fe. Idag aktiveras en föreställning av tro. Voy a imaginar que estoy delante del trono. Jag ska tro att jag står inför tronen. Voy a imaginar. Hay dos imaginaciones que yo todos los días las tengo. Det finns två föreställningar jag har varje dag. Yo me veo todos los días. Varje dag ser jag mig själv. Yo hasta puedo sentir en mi imaginación que toco la cruz, la madera. Jag kan varje dag känna att jag rör vid korset. Y que toco los pies del Señor y que la sangre de Jesús toca mis manos. Och att jag rör vid Herrens fötter och att hans blod rör mina händer. Yo me imagino todos los días que estoy a la cruz de Jesús. Jag föreställer mig varje dag framför korset. Y la segunda imaginación que tengo. Och den andra föreställningen jag har. Es que estoy parado como hijo delante del trono. Är att jag står som en son inför tronen. Un trono de oro.
de luz. Of gold, of y yo soy pequeñito y mi papá es gigante. Och jag är liten och min pappa är stor. ¿Y sabes lo que hago, lo que hace mi Dios en esa imaginación? Och vet vad min Gud gör i den här föreställningen? Se agacha de su trono. Han böjer sig ner från sin porque tron. Él me ve así. För han ser mig så här. Se agacha de su trono, me han toma tar mig y me siente en su falda. Och sätter mig i sitt knä. Todos los días yo imagino eso. Varje dag föreställer jag mig det här. Todos los días yo imagino cuando yo levanto mis manos yo veo que él se baja y me toma en sus brazos como su hijo. Son mis imaginaciones de fe. Déjeme soñar. Déjeme yo verlo. No se enoje conmigo. Ah, pero eso no es bíblico. Eso aquí. Bueno, es mi relación con Dios. Y yo siento que soy el único a quien Dios está mirando en ese momento. Aleluya. Como que fuera el único hijo de Dios en la tierra. Som jag vore den enda Guds sonen på jorden. Pero así cuando Dios te mira te ve a ti como que fueras el único y nadie más. Men när Gud ser på dig så ser han på dig så. Pero la depresión número 4. Depressionen för det fjärde. Abre puertas a la autolesión y a la muerte. Öppna dörren till självskadande och död. Toda persona depresiva. Alla deprimerade personer. Llega un momento. Kommer till en stund. Donde necesita vertir ese nivel de frustración y hacerlo desembocar en algo. Då de behöver få den här frustrationen att komma ut på något sätt. Se quiere golpear, se quiere herir. De vill skada sig själva. Llama la muerte, quiere morirse, me quiero morir. De kallar på döden, vill dö. Y es aquí donde les quiero ministrar de algunas personas en la Biblia cómo lo trataron y cómo vencieron. Och jag vill prata om några personer i Bibeln som har besegrat det här. Porque cuando esto te ataque, usted lo va a vencer. För när det här attackerar dig så kommer du besegra. Le dije que cuando esto usted lo ataque, usted lo va a vencer. Jag sa att när det här attackerar ska du besegra det. Y si usted nunca lo ataca esto, om du aldrig attackerar det här, que también es posible, som också är möjligt, yo declaro sobre ti que no vas a tener día depresivo, desanimado, usted va a tener una vida en victoria. Jag bekänner dig att du ska ha ett liv i seger. Pero esto te va a servir dig, men det kommer tjäna till dig, para que le ayudes a otros que så, lo viven. Så att du kan hjälpa andra som går igenom det här. Y quiero que vaya conmigo a Números capítulo 11, verso 11. Fjärde Moseboken 11:11. Génesis 11:11. Y vamos a leer hasta el 14. Dice: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué me has hecho, por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no has hallado gracia, o por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Och Moses sa till Herren: varför har du gjort så illa mot din tjänare? Varför har jag inte funnit nåd inför dina ögon? Du har ju lagt bördan av hela detta folk på mig. Concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama a la tierra a la cual juraste a sus padres. Har jag burit och fött hela detta folk eftersom du säger till mig: bär dem i din famn, så som vårdaren bär spädbarnet in i det land som du med ed har lovat deras fäder. De dónde conseguiré yo carne? ¿Desde cuándo yo soy un cocinero para darle a comer a todo este pueblo porque lloran a mí diciendo: danos carne, danos carne? Vad ska jag få kött att ge åt hela detta folk? De kommer gråtande till mig och säger: ge oss kött så att vi får äta. Queremos carne, queremos carne, queremos carne. Moisés tenía un grupo de sindicalistas, socialistas, revolucionarios, rebeldes metido en el pueblo. Moisés hade en grupp av revolutionärer bland folket. Tenía unos Che Guevaras. Han hade några Che Guevara där. Que reclamaban. Som klagade. Y ahí venían todos a protestar. El pueblo unido jamás será vencido. Och protesterade. Y se enojaban con Moisés. Och de blev arga på Mose. Y mire lo que le pasa a Moisés, verso 14. Vad som händer i vers 14. No puedo, mire, porque esto es lo que vive ciertos ministros. Esto que usted va a oír ahora lo dice un hombre que fue usado para castigar a la potencia política, nuclear, económica, militar, financiera más grande de su tiempo, llamada Egipto. Un hombre que abrió mares, un hombre que hizo descender pan del cielo, un hombre que llamaba codornices y llegaban los pájaros, un hombre que hizo milagros extraordinarios, dice esto. En man som hade gjort extraordinära mirakel kommer nu att säga det här. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Jag orkar inte bära hela folket själv, det är för tungt för mig. Verso 15. Y si así lo haces tú conmigo, mire, mire lo que ahora pide, lo que pide el hombre de Dios. Yo te ruego que me des muerte. Si hallado gracia en tus ojos y que no vea yo mi mal. Con otras palabras, si hallado gracia en tus ojos, si tú realmente me amas, mátame. Aleluya.
Moisés estaba mal. ¿Cuántos dan gracias? A ver, pregunta número uno. ¿Cuántos han hecho oraciones estúpidas en algún momento de su vida? ¿Alguien ha hecho una oración tonta? Número dos. ¿Cuántos dan gracias que esa oración Dios nunca la respondió? Aleluya. ¿Cuánto en un momento de pelea pensaron algo contra su cónyuge? ¿Cuántos dan gracias que eso nunca ocurrió? Ustedes que levantaron la mano, ustedes han pensado eso. Yo nunca he pensado algo así. Usted lo tratará. Algunos hicieron así, miraron para el lado y bajaron rápido. Moisés cae en depresión total. ¿Cómo usted sabe que cayó en depresión? Usted no le ve salida al problema. Ya no aguanto más. Ya no puedo más. Hay cuatro factores para esta caída en depresión. Número uno. Estaba rodeado de queja y murmuración. Número dos. Estaba rodeado de un espíritu rebelde de la gente. Tenía líderes que no veían solución. Y estaba rodeado por un pueblo mal agradecido. Por eso usted tiene que ser hermético como líder. ¿Cómo tiene que ser? Hermético. Usted tiene que ser como el pez. El pez nada en agua salada, pero tiene carne dulce. ¿Cómo un pescado de aguas saladas no tiene la carne salada? No deja que lo que lo rodea lo infiltre. Usted tiene que ser hermético. Porque cuando Dios te envía a la ciudad que te va a enviar, Dios no te va a enviar a gente que va a querer de Dios. Usted cuando llega a una ciudad no es así que gloria a Dios, y se te suelta cosecha, avivamiento, la gente corre y de un día para otro usted pasa de 0 a 1500 personas. Ära vare Gud om du från en dag går från 0 till 1500. ¿Pero qué le dice Dios a los que llaman la Biblia? Mire cómo, mire lo que Dios le dice. Estudie un día el llamado de Jeremías y de Ezequiel. Mire cómo Dios los llama. Yo los he llamado, pero les tengo noticias. Al pueblo que yo les envío, no te van a oír. Yes, super, super motivante. Dios es motivator number one. Te he llamado, pero van a pelear contra ti. Y te voy a enviar un pueblo. Yes. Pero rebelde. Y no te van a escuchar. Y te van a perseguir. Y cuando te dé una profecía, te van a querer matar. Yes. ¿Quién se va a motivar? Por eso es importante tener un llamado. Por eso es importante tener un llamado. Porque hay un momento en el campo de batalla donde lo único que te va a sostener es la seguridad que Dios me llamó, Dios me envió y Dios me puso aquí. Y dice la palabra que Jeremías un día dijo: basta, 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 se acabó. Yo no profetizo más en tu nombre. Profetizo y me quieren matar. Profetizo y me mandan a la cárcel. Decidí, dice Jeremías, quedarme callado. Y dice Jeremías, y me quedé callado. Y de repente había un fuego. Dice, había un fuego que traté de sufrirlo, aguantarlo, pero no pude más y tuve que volver a profetizar. La gente del llamado tiene un fuego que no los deja dejarse callado. ¿Cómo usted sabe que tiene llamado? Porque tu emoción te dice algo, la gente te dice que no te comprometas, todo dice que no te metas, pero hay algo en ti que dice: si no hago esto me muero, lo necesito, si no lo hago, si no hago esto voy a perder mi vida. Hay un fuego que solamente lo cargan los llamados. Solución para este tipo de depresión.
petición, solución, lösning på det här problemet, el Señor le dice, Herren sa, verso 16, ¿qué dice? I vers 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo tomaré de tu espíritu y lo voy a poner en ellos. Då sa Herren till Mose, kalla samman 70 män av de äldste i Israel, sådana som du vet är folkets äldste och deras förmän. För fram dem till uppenbarelsetältet och låt dem ställa sig där hos dig. A veces la depresión, depressionen, que tú tienes como una sobrecarga emocional, som du har som en känslomässig överbelastning, usted va a descubrir que en el llamado, märker du att i kallet, a veces no queremos que cambie el mundo. Ibland vill vi inte att hela världen ska no queremos que cambie las circunstancias. Vi vill inte att omständigheterna ska una persona, en person, una persona, en person, que se te pone a tu lado, som ställer sig vid din sida, puede cambiar tu mundo. Kan förändra hela din värld. Una persona, en enda person, que te dice yo voy contigo, som säger jag går med dig, puede cambiar todo ese momento. Kan förändra hela den stunden. Por eso ustedes tienen que saber, si usted tiene un llamado, om du har ett kall, usted tiene que saber esto, que la gente que Dios va a confiarle ministerio, att de som Gud kommer anförtro en tjänst åt, no puede ser gente que le causa dolor a su pastor. Kan inte vara de som orsakar smärta för sin pastor. Si usted un día va a ser enviado, om du en dag ska bli utsänd, usted no puede estar dentro de la lista de la gente que causa dolor. Kan inte du vara i listan av de som orsakar smärta. Porque entonces usted no fue fiel en lo poco y no fue fiel en lo ajeno. Då har du inte varit trogen i det lilla eller det främmande. Usted no puede estar en la lista de la gente que causó dolor. Du kan inte stå i listan av de som har orsakat en smärta. Porque Dios no te puso al lado de un pastor para causar dolor. Gud har inte ställt dig bredvid en pastor för att du ska göra det. Te puso para servir. Utan för att du ska tjäna. Te puso para apoyar. För att du ska stötta. Y te puso para estar de acuerdo. Och för att du ska vara överens. No para estar en contra. Inte för att du ska vara emot. Por eso, därför, antes de Dios enviarte un día a pastorear, innan Gud sänder ut dig att vara en pastor, Dios te va a probar con ese líder que tienes. Kommer han pröva dig med den ledaren du har. Por eso, ustedes que están causando dolor hoy, så att ni som orsakar smärta idag, atención, todos ustedes que están causando dolor hoy, alla ni som orsakar en smärta idag, arrepiéntanse. Omvänd er. Limpien su acta. Rena ert skuldebrev. Borren sus rebeliones. Sudda ut ert uppror. Porque lo que sembraste, för det du har sått, lo vas a cosechar. Det kommer du få skörda. Y el que sembró viento, den som har sått vind, va a cosechar tormenta. Får skörda storm. Y el que sembró desobediencia, den som har sått olydnad, va a cosechar rebelión. Får skörda uppror. Todo se siembra y todo se cosecha. Allt sår man och allt skördar man. Pero si hoy usted se arrepiente, men om du idag omvänder usted dig, se vuelve, och du vänder tillbaka, usted cambia, du förändras, usted se puede volver en alguien distinto que va también a tener una cosecha distinta. Kan du bli en annorlunda som har en annorlunda skörd? Veamos otro caso, ya el tiempo se me está yendo. Ska titta på ett annat fall. Vamos rápido. Jonás capítulo 4 verso 8. Jonas 4:8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor me sería para mí la muerte que la vida. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad och önskade han sig döden och sa jag vill hellre dö än leva. Y usted va a descubrir que dice Jonás tenía un problema de enojo. Jonas hade ett problem med ilskan. ¿Cuántos aquí son de temperamento colérico? Hur många här har ett koleriskt temperament? ¿Cuántos aquí son enojones, como que nacieron con la cara así? Hur många föddes så här liksom? Así cuando nació. När ni föddes. ¿Qué estoy haciendo aquí? Så föddes så här, vad gör jag här? ¿Quién me mandó aquí? Vem skickade hit mig? ¿Cuántos tienen, cuántos acá son de temperamento un poquito colérico? Levanten la mano. Många här har ett koleriskt temperament. Okay. Usted tiene que tener cuidado. Var försiktig. Verso 9, mira lo que dice el verso 9. 4:9. Dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Men Gud sa till Jonas, har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade, jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Oye, Dios está hablando contigo. Dios está hablando Hallå, contigo. Det är Gud som pratar med tanto dig. Te enojas por una calabacera, Jonás. Blir du så arg över en resinbuske? Mucho me enojo. Ja, jättearg. Hasta la muerte, me quiero morir enojado. Jag är så arg att jag vill dö. ¿Ah? Así, testarudo. Så här, envis. Era del ministerio terco.com. Han tillhörde tjänsten envis.com. No. A mí me contó una pastora. En pastor berättade för mig. De su papá. Om sin pappa.
que era de pueblos indígenas, som var från urbefolkningen, que un día se enojó tanto, att en dag så blev, se enojó tanto y dijo, no como más, prefiero morirme antes de comer. Han blev så arg och sa, jag är så arg att jag kommer inte äta och jag föredrar att dö. Y el Señor no comió más y se murió de hambre. Och mannen pero åt no inte comió. Mer, och han dog. Murió así de esta gente amargada. No, prefiero morirme antes de comer una han vez dog más. Bitter, han sa, jag föredrar att dö än att se äta. Murió así. Och han dog så. Porque la depresión tiene una parte extrema que es victimismo o victimismo. Har en extrem sida som är självömkan. Pero tiene el otro extremo. Men har en annan extrem que sida. Que es un enojo, una ira extrema. Som är en överdriven ilska. Un espíritu terrorista. En terroristande. De explotarse. Att man vill explodera. Ese es el líder que se ve en la célula. Ledaren som ser sig i cellgruppen. Y empieza a tener esa imaginación no redimida. Och börjar föreställa sig. Y se ve así juntando saker. A toda la célula. Och ser sig med hela cellgruppen. Y cuando toda la célula está presente. Och när hela cellgruppen är närvarande. Él sueña con mostrar. Så visar tic, han. Tic, 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 paf, y se va, los lleva a todos. Aleluya. Och så tar med sig alla. Y él ve una llama y ve a todos subiendo en humo al cielo. Hur alla bara förtärs i lågor. Y después él dice, bueno, como una ofrenda para så Dios. Säger han, som en offergåva till min Gud. Ah, pensamientos asesinos. Si yo preguntara aquí quién ha tenido pensamientos asesinos, a usted le impactaría la cantidad de gente que ha tenido pensamientos, no de morirse, de matar. Om du bara visste hur många som har haft mordlystna tankar om att döda andra. Aleluya. Vissa nickar och bara, ja. Jesús tenía esos discípulos. Jesus hade såna lärjungar. Un día Jesús fue a predicar a Samaria. En dag så ska Jesus predika i Samaria. No quieren recibir a Jesús. De vill inte ta emot Jesus. Y viene Juan y Jacobo. Och Johannes och Jakob kommer. Maestro, mestre, tenemos un rema de Dios. Vi har ett Guds rema. Hagamos lo que hizo Elías, mandemos fuego del cielo y matamos a todos aquí. Låt oss göra vad Elia gjorde, vi hämtar eld från himlen och dödar alla här. Los quemamos. Vi bränner dem. Aleluya. Aleluya. El Señor le dice, ustedes no saben lo que hablan. ¿Cómo los vamos a matar? Yo vine a dar mi vida. Yo vine a salvar gente. Esos eran los discípulos de Jesús. Anduvieron armados hasta el final. Porque Pedro no sacó cuchillo, sacó espada. Armados hasta el final. Hermano cortó orejas hasta el final. Esos eran los discípulos de Jesús. Såna var Jesus lärjungar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ära vare Gud. Bueno, no vamos a hablar de eso, el tiempo se me está yendo. Vi ska inte prata om det. La pregunta es, frågan ¿cuál är, es el contexto de este tipo de depresión tan extrema de tanta ira? Kontexten som det här stora ilskan. ¿Por qué cayó en esto? Varför föll Jona i det här? Número uno. Det första, expectativa falsa. Falska förhoppningar. Él quería que Dios juzgara y Dios salvó. Han ville att Gud skulle döma folket, men han frälste dem. Él quería que Dios los quemara todos. Él se quería sentar en la montaña. Han ville sitta där på berget. Y ver cómo caía el fuego. Och se hur elden föll ner. Y la gente quemándose. Ah, och människor blir brända levande. Jehová es mi Dios. Herren är min Él estaba esperando eso. Han trodde att det skulle bli så. Él ya estaba esperando un Sodoma y Gomorra y ver las familias y la gente gritando y él, amén, ese es mi Jehová. Han förväntade sig som Sodoma y Gomorra. Jehová Jireh que provee con fuego. Jehová Jireh som förser med eld. Y después de él predicar, och sen att han skulle predika, Dios no juzga. Men Gud dömer inte. Es la campaña más exitosa del Antiguo Testamento. Det är den mest framgångsrika kampanjen. Y el último capítulo y el último versículo de Jonás es la única y momento en todo el Antiguo Testamento donde toda una nación y 120,000 personas se convirtieron a Dios, desde el rey hasta lo más bajo. Och det är den enda nationen och platsen i Gamla testamentet 120,000 blev frälsta. Y cuando él ve el avivamiento, och när han ser väckelsen, se deprime. Så blir han deprimerad. Y él dice, yo no quería ver salvación. Och han säger, jag vill inte se frälsning. Yo quería ver muerte. Jag ville se död. Fire. Eld. Y se enoja con Dios. Han blir arg på Gud. ¿Sabe lo que lo desanimó? Vet du vad som gjorde honom missmodig? La naturaleza bondadosa de Dios. Guds goda godhetsnatur. Abrió puertas a un enojo tan extremo que deseó morirse. Han öppnade dörrar till ilskan. Solución a este tipo de depresión. Lösning på det här problemet. Número uno.
Första, puedes tener deseos, du kan ha längtan, y expectativas, och förhoppningar, pero ante todo ríndete a lo que Dios quiere hacer. Men framförallt, ge hän din vilja till vad Gud vill göra. Por eso hay mucha gente que sufre de depresión en el ministerio. Därför finns det många som lider av depression i tjänsten. Tiene expectativas tercas. Man har envisa förhoppningar. Y tiene expectativas de un tiempo donde Dios lo tiene que hacer. Och man har förhoppningar om en tid då man vill att Gud ska göra något. Hay que ser muy altivo. Man måste vara väldigt högmodig. Para decir, för att säga, voy a ir al retiro. Jag ska gå på lägre. Voy a ir a una conferencia. Jag ska gå på en konferens. Te doy dos días para que me hables. Y si no me hablas, yo decido tomar tal decisión. Hay que tener mucho cuidado. Tenga expectativas. Pero ante todo, dígale, papá, yo deseo esto. Yo anhelo esto. Pero yo me rindo. Lo que tú quieras, lo que tú deseas, soy tuyo. Hágase tu voluntad de mi vida. Ske i mitt liv. Eso es lo importante. Det är det viktiga. Número dos, mantenga un espíritu agradecido aunque no entienda lo que Dios está haciendo. Ha en tacksam ande även när du inte förstår vad Gud gör. Si Dios salvó y no mató, agradezca a Dios. Om Gud frälste och inte dödade, tacka honom. Y acepte, número tres, que Dios no piensa como tú. Och det tredje, acceptera att Gud inte tänker som du. Muy bien. Tercero y último, vaya conmigo a Primera de Reyes 19:4. Första Kungaboken 19:4. Primera de Reyes 19:4, rápido. Hablando de Elías, y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, un profeta, deseando morirse, soñando. Ay, qué rico morirse. Deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Själv gick han en dagsresa ut i öknen där satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden och sa nu är det nog herre, ta mitt liv för jag är inte bättre än mina fäder. ¿Qué le parece el espectáculo de estos de todos estos profetas hermosos? Vad tycker du om un show, un espectáculo. Scenen de här profeterna ställer till med. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí vino un ángel y lo tocó y le dijo levántate y come. Elia la sig ner under ginstbusken och somnade men en ängel rörde vid honom och sa till honom stig upp och ät. Vamos rápido al contexto. Número uno. ¿Cuál es el contexto de esta depresión? Número uno. Huye de una amenaza de Jezabel. Texten han befinner sig att han är hotad av Isabel. Y quiero que mire algo en mire esto en Primera de Reyes capítulo 19 y mire lo que dice el verso Primera de Reyes 19 verso 3. Se vad det står i vers 3, 19:3. Porque mire lo loco. Ser det galna. Yo quiero que veas este detalle. Jag vill att du ser den Mire, här detaljen. Isabel lo amenaza. Isabel, hon hotar honom. ¿Y por qué huye? Varför flyr han? Porque se quiere salvar la vida. För han vill rädda sitt liv. Él quiere vivir. Han vill ju leva. Verso 4. Vers 4. Se quiere morir. Han vill dö. Si te quieres morir tanto, quédate con Jezabel. Om du vill dö så mycket, var kvar då med den som förföljer dig. Si es tanto que te quieres morir, quédate con Jezabel y que te corte la cabeza. Om du har så mycket dödsönskan så låt dem då hugga ditt huvud. Pero no era solamente morirse. Men det var inte bara att dö. Era echarle la culpa a Dios. Utan att skylla på Gud. Era un momento de malcrianza. Det var en stund av Porque si él se hubiera querido morir de verdad, för om han hade velat dö på riktigt, Jezabel te viene a matar, que venga. Isabel kommer att döda dig. Oh, que me kan hon komma. Kom hit. No, él no quería morirse. Verso 4 dice. Han ville inte dö. Vers 4. Y deseando morirse. Och han önskade döden. Era un deseo. Det var en önskan. Pero en el fondo era un desquite contra Dios. Men i grund och botten så ville han bara få utlopp med sina känslor på Gud. Número 2. ¿Cuál es el contexto? Una falta de discernimiento. Falta de discernimiento. Brist på urskiljning. No huyó delante de 400 profetas de Baal ni delante de 450 profetas de Acera, pero huye delante de una mujer llamada Jezabel. Han flydde inte för hundratals Baals profeter, men för en kvinna. No tuvo discernimiento. Usted tiene que tener discernimiento en el ataque. Han hade inte urskiljning. Du måste ha urskiljning i attacken. Número 3. Det tredje. El huye. Han flyr. Y eso implica que no consultó a Dios si se debía ir. Och det innebär att han inte rådfrågade Gud. Cada vez que usted vea en la Biblia que alguien huyó es porque no consultó a Dios. Någon som flydde i Bibeln rådfrågade inte Gud. 4. Det fjärde. En el contexto yo puedo ver que había mucha actividad ministerial y poca intimidad con Dios. I kontexten så kan jag se att det fanns mycket aktivitet i tjänsten men väldigt lite intimitet. Mucho trabajo. Mycket arbete. Poca intimidad con el Señor. Lite intimitet med Herren. Y eso causó algunas cosas. Och det skapade några saker. Y mire cómo Dios lo sana. Le quiero dar ayuda. ¿Cuántos quieren
ser sanos de cualquier cosa o ser libres de cualquier cosa rara que se les pueda meter. Hur många här vill bli helade och befriade från saker? Miren lo que dice el verso 5, número 1, verso 5. Det första står i vers 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Elías la hace ner under ginsbusken och somnade. Número 1, descanso. Det första är vilan. Usted va a descubrir que cuando uno está cansado, uno anda más negativo. När man är trött så är man mer negativ. ¿Cuánto han descubierto que cuando estaba cansado, todo estaba mal, durmió, despertó? Hoy, pero hoy es un nuevo día, alabado sea el Señor. Cada mañana son nuevas las misericordias. Todo cambia. Hur många märker att allting förändras när man har fått vila lite? ¿Por qué? Varför? Porque el cansancio, för tröttheten, cuando andas cansado no es buen momento para resolver situaciones. När du är trött så är det ingen bra stund för att lösa situationer. Número 2. Det andra. Visitaciones angelicales. Änglabesök. Usted tiene que saber que usted es visitado por ángeles más de lo que usted imagina. Du ska veta att du besöks av änglar mer än du kan föreställa dig. Usted es visitado por ángeles muchas más veces de la que usted puede imaginar, solamente que no los vio. Bara det att du inte har sett dem. Porque hay ángeles que vienen a fortalecer. För det finns änglar som kommer för att stärka. Al profeta Elías. Profeten Elías. A Jesús, de acuerdo al Evangelio de Lucas capítulo 22, un ángel descendió para fortalecer a Jesús. I Lukas 22 så står det en ängel som kom för att ge Jesus styrka. Cuando usted esté medio desanimado y deprimido, när du är missmodig och deprimerad, usted recuerde, kom ihåg det här. Hay un ángel siempre cerca suyo. Finns alltid en ängel nära dig. Le dije, siempre tiene un ángel cerca a usted. Du har alltid en ängel nära dig. Número 3. Det femte. Verso 5. Vers 5. Que dice, y echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Men el ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. ¿Por qué le dice come? Varför säger han porque ät? El ángel le trajo una comida. För ängeln hade med sig mat. Esto habla de un cambio de dieta. Det här talar om en ändring i kosten. Porque muchas veces, för många gånger, hay cosas que te están pasando porque estás comiendo mal. Finns det saker som händer för att du äter fel. Hay cosas que no te hacen bien. Finns saker som inte är bra för dig. Hay cosas que te activan. Hay ciertas comidas que activan cosas negativas det en el cuerpo. Mat som aktiverar negativa saker i kroppen. Mira lo que le trae el ángel, no le trae un mensaje. Se vad ängeln har med sig till honom. Le trae comida. Han har med sig mat. Una comida distinta. En annorlunda mat. Porque le dice, vamos a cambiar tu dieta. Alltså, vi ska ändra din diet. Algo estás comiendo que te está haciendo mal. Alltså, någonting äter du som gör dig dålig. Esta comida que yo te voy a dar te va a sanar. Och den här maten jag ska ge dig, den kommer att hela dig. Número 4. Det fjärde. Viene la segunda administración angelical. Den andra änglabetjäningen. Verso número 7, perdón. Verso 7. Dice, y echándose y volviendo al ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come nuevamente, porque el largo camino te resta. Men Herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sa, stig upp och ät, för annars blir vägen lång för dig. Mire lo quinto que le activa el ángel. Se det femte som ängeln aktiverar. Levántate. Res dig. Camina. Och gå. Ejercicio. Att träna. Muévete un poco. Rör på dig lite grann. Porque una persona depresiva quiere estar sentada, acostada y no quiere hacer nada. En deprimerad person vill bara ligga ner och inte göra någonting. ¿Sabe lo que le dice el ángel? Vet du vad ängeln säger? No, mi mensaje para ti es levántate y hace algo, camina. Mitt budskap till dig är att du ska resa dig upp och gå, gör någonting. Cambia tu dieta. Ändra din kost. Vas a caminar. Du ska gå. Vas a comenzar a moverte. Du ska börja röra på dig. Y mire lo que dice el verso 8. Och se versor i vers 8. Verso 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, fortalecido, ¿con qué? Con Dios. Con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Då steg han upp och åt och drack, sedan gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. ¿Sabe lo que Dios lo metió en un ayuno de 40 días? Gud förde in honom i en 40 dagars fasta. Comió ese día. Han åt den dagen. Para caminar ahora 40 días. För att sedan vandra 40 dagar. Aleluya. Aleluya. Dios te da comer. Gud ger dig att äta. Para que puedas aguantar un ayuno. Så att du kan uthärda en fasta. Porque muchas veces hay cosas que no las va a derrotar solamente caminando o comiendo diferente. Usted necesita aprender la disciplina espiritual del ayuno. För du måste också lära dig fastans disciplin. Lo hizo comer para ayunar. Han fick honom att äta för att sen få honom att fasta. Porque hay ciertos espíritus. För det finns vissa andar. Hay ciertas fortalezas. Vissa fästen. Hay ciertas ataduras. Vissa kedjor. Que no se rompen. Som inte bryts. Hasta que usted no se mete en profunda oración y en un profundo ayuno. Förrän du går in i djup bön och fasta. Oh, halleluja. Verso 9. Vers 9. Dice el verso 9. Y así
O allí se metió en una cueva donde pasó toda la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten och kom Herrens ord till honom och han sa till honom: Vad gör du här, Elias? Dios tres veces le va a preguntar a Elías: ¿Qué haces aquí? Gud kommer fråga honom tre gånger: Vad gör du här? Las tres veces Elías se va a excusar. Och tre gånger kommer han ursäkta sig. Cuando Dios te pregunta qué haces aquí es porque te está diciendo no es el lugar donde te traje. När Gud frågar dig vad gör du här, så är det för att säga det här är inte platsen jag har för dig. Cada vez que Dios dice qué haces aquí es porque Dios está diciendo estás en el lugar equivocado. När Gud säger vad gör du här, då är det Guds sätt att säga du är på fel plats. Pero hay algo que Dios hizo. Men det finns någonting Gud gjorde. Dice que lo metió o Elías se metió en el monte Horeb. Elías gick in i berget Horeb. Para recuperar algo que había perdido. För att återta någonting han förlorat. Que es lo que te va a liberar y te va a sanar. Som kommer befria och hela dig. Que se llama intimidad con Dios. Som heter intimitet med Gud. Intimidad en la presencia de Dios. Intimitet i Guds närvaro. Por eso él se metió en Horeb. Därför gick han in i Horeb. Y se metió en ayuno. Och han gick in i fasta. En oración. I bön. Porque tener mucha actividad ministerial, perdón, con poca intimidad espiritual, con poca intimidad con Dios, eso te va a terminar frustrando. För mycket aktivitet i tjänsten men lite intimitet med Gud, det kommer att frustrera dig till slut. El obrero que va a trabajar para Dios. Arbetaren som ska arbeta för Gud. Debe estar preocupado de la obra. Bör bekymra sig för verket. Sin olvidarse del Señor de la mies. Utan att glömma bort skördens herre. Y después de eso. Och efter det. Dios le suelta lo último. Så löser Gud ut det sista. Verso 15-18. Vers 15-18. Dios le cambia la asignación. Gud ändrar hans uppdrag. Ya no lo manda a cortar cabezas. Nu ska han inte längre hugga huvudet. Ahora le dice el Señor. Utan nu säger Herren. Te voy a dar una nueva misión. Jag ska ge ett nytt uppdrag. Devuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás a ungirás a Esael por rey de Siria. Gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hazael till kung över Aram. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Jehú, Nimsi, son, ska du smörja till kung över Israel, Elisha, Shafat, son från Abel Meola, ska du smörja till profet i ditt ställe. ¿Sabe lo que te libera del espíritu de esto de muerte, de depresión? Vet du vad som befriar dig från dödens och depressionens ande? La obra de Dios. Guds verk. La obra de Dios. La obra de Dios te va a guardar de la muerte. La obra de Dios te va a guardar de las locuras. Le voy a decir algo de la obra de Dios. La obra de Dios te va a dar felicidad. La obra de Dios te va a dar prosperidad. La obra de Dios te va a dar protección. La obra de Dios te va a liberar de locuras. Cuando alguien se dedica a la obra de Dios, va a tener una vida segura en Dios. Aleluya. Padre, hoy te damos gracias. Levante sus manos. Papá, te damos gracias hoy. Oh, gracias, Dios Todopoderoso. Comienza a levantar su voz. Padre, en esta hora, con todos estos líderes que estamos acá y con todos los pastores que estamos en este lugar, Señor, nos levantamos en este instante en el poder del Espíritu a quebrantar todo espíritu de muerte, todo espíritu de frustración. Levanta tu voz. Todo lo que has recibido que viene del enemigo lo vas a arrancar de tu vida. Levanta tus manos y abre tu boca. Papá, hoy, en este lugar, nos arrepentimos y nos humillamos por haber recibido en nuestra vida cosas enemigas, todo pensamiento, todo deseo de muerte. Yo veo que algo va a romperse y algo va a salir de las cabezas, de las almas. Estoy viendo como un humo negro que va a salir de tu cabeza. Papá, hoy, todo lo que se te ha metido en la mente que no viene de Dios, ideas de muerte, pensamientos de dejarlo todo, pensamientos de resentimiento. Yo quiero que te levantes contra el demonio de la locura, el espíritu de la destrucción, de la autolesión, todo espíritu inmundo de frustración e incredulidad. Papá, me arrepiento por haber creído cosas enemigas. Me arrepiento por haber hablado como Satanás habla. Me arrepiento por haber dicho que solo palabras que Satanás dice. Papá, hoy yo no recibo esto. Hoy yo cancelo esto.
lo arranco de mi vientre. Toda semilla que el Padre no plantó, toda palabra que Dios no me dio, todo espíritu que no viene del reino de Dios, yo quiero mi liberación. Yo veo gente que va a ser libre hoy. Gente que nos está mirando, gente que está aquí, gente que está en los discipulados. El Señor te va a liberar de una cadena gruesa. Toda persona que ha estado encarcelada dentro de sí misma, toda persona que ha estado encerrada dentro de sí misma, el Señor te dice hoy que Él te abre la puerta de la cárcel. Sal fuera, sal fuera, sal fuera. Volverás a soñar, volverás a ver,